Empezamos. Hola. Buenos días a todos. Escúchame, Victoria. A ver, tenéis que estar muy atentos porque si no es un lío y no vais a poder hacer bien el juego. Bueno, soy Julia, me conocéis todo el mundo. Y mi juego se llama El Punto a Pie. ¿Vale? Os voy a explicar un poco en qué consiste este juego. Mira, hay dos redes grandes que ahí se van a situar una serie de equipos que voy indicando yo, ¿vale? Primero va a ser... Tiene tres fases, pero entre fase y fase va a haber como un recordatorio de, bueno, un recordatorio, una cosa que siempre se hace, que es el fútbol vole. Entre toda la vida de Dios, ponemos varios equipos y lo que tenemos que hacer es, con tres toques, son tres toques y un bote solo, jugando entre vosotros. Cuando yo indique ya, se empieza con la primera fase, ¿vale? La primera fase es, como fútbol, normal, se juega con el pie, ¿vale? ¿Me estáis escuchando todo? Sí. Escuchadme. Jugamos con el pie y la primera fase consiste en puntuar en todo, ¿veis toda la cantidad de conos y de cosas que hay? Todo el mundo puede puntuar en todo sitio, en todos los lados. Si metéis la pelota por los aros, son tres puntos. Si tiráis los conos, son un punto. Y si metéis la pelota entre las picas que hay en cada esquina, hay unas picas. Si metéis entre medias sin darle, son dos puntos, ¿vale? Quien tira cono lo vuelve a poner en su sitio. Ahora, eso sí, siempre que queramos puntuar, no se puede entrar dentro de las áreas de cada porquería, ¿vale? No se puede entrar. ¿Está bien entendido? Sí. Siempre, en toda la fase, va a ser ese sistema de puntuación. En la primera fase no va a haber ninguna regla ni nada. Vais pasando la pelota, tiráis un cono, ¿vale? Se recoge el cono, la pelota al equipo contrario, posesión, ¿vale? Las vallas también. Y sí, las vallas es como la función de los aros, pero más difícil. Tenéis que intentar meter las pelotas por esa, solo hay en dos porterías, ¿vale? Entonces, voy a repartir un poquito, por favor, los equipos. Van a ser cuatro número, equipos. ¿Vale? Y cada número es completo, ¿vale? Os tenéis que quedar con vuestro número, porque los números irán ahí, los dos allí, los tres aquí y los cuatro allí, ¿vale? Dependiendo de esto. Siempre os voy a indicar cuándo se termina cada fase. Y cuando se termina cada fase tenéis que volver corriendo a vuestro sitio. ¿Vale? Porque vos vais a volver otra vez de nuevo a hacer fútbol. ¿Me estáis escuchando? Sí, puto. ¿Habéis enterado? ¿Seguro? Sí. Vale, se vuelve a hacer fútbol vole y ahí os explico la siguiente fase. ¿Alguna duda por ahora? ¿Sabéis que se lleva con el pie, vais pasando, os tenéis que fútbol, quitáis la pelota con un fútbol y tenéis que ir puntuando? ¿Pero todo contra todo? No, primero ahora cuando estéis en vuestro sitio vais a decir quién es contra quién, ¿vale? Al final si sois vosotros. Tened cuidado con las redes. ¿Dónde vas a ir? 1, 2, 3 y 4. Ya han dicho los... Mira, va, la única coge el verde, los dos... ¡Tres! ¡Los tres! ¡Tenéis que coger los petos! ¡Los cuatro sin petos! ¡Que tenéis que coger los petos, Estrada! ¡Sí, un equipo! ¡Ana! ¡Ana, coge uno! ¡Uno! ¡Venga, verde! ¡Dos rojas! Seguir.
canción, ¿eh? Perfecto. Bye.
ahí, hombre. Acercaros, acercaros. Chicos. Venga, rápido, Julia, chicos, cambia, cambia. Venga, rápido, Julia. Voy a decir, romanos tienen una arenga, que la vaya a hacer ahora en el juego de Cristo, ¿vale? Los romanos tienen que decir por Júpiter, ¿vale? ¿Cómo? Júpiter. Los vikingos tienen que decir por Odín, los piratas, viva la hostia de Ron, y los galos por Tutati. Por Tutati, ¿vale? Estas son las puntuaciones, van ganando por ahora los romanos. Y hay un empate de los piratas y los galos. Los estivos motos de este juego que ya conseguí es un mantenimiento de las funciones cardiovasculares del cuerpo y los objetivos que veis en el equipo y que en el equipo. ¿Vale? Ahora vamos a empezar el juego de Víctor. Vale. Víctor, vamos.